Cuando eras niño, lo único importante era jugar, dormir, comer, sonreír. Con el paso del tiempo, esa sonrisa ha ido en decadencia. Con el paso del tiempo han surgido otras responsabilidades. Con el paso del tiempo ves que ese mundo rosa ya no existe. Pierdes la inocencia y ves que el mundo no solo son juegos y diversión. Cuando creces, te das cuenta que los cuentos de hadas no son lo que pensabas. Que en este mundo, por muy triste que parezca, la felicidad no es lo más importante para esta sociedad de hoy en día. Antes, con cualquier cosa tu madre te sacaba una sonrisa. Cuando ella te daba mimos y se preocupaba por cuando jugabas, por si te hacías daño. Querida inocencia, ahora esa sonrisa pocas veces la tienes dibujada en la cara. Con las cosas que sonríes son totalmente diferentes, muy distintas. Ahora nuestra sociedad necesita cosas materiales para sonreír y ser feliz. Y no nos damos cuenta de que hemos dejado de lado lo más importante, las cosas que son inmateriales. Ahora, hormigas, por favor, cerrad los ojos y recordad esas tardes sentadas en el sofá en pijama, con vuestro vaso de leche, mirando los dibujos. Recordad todas esas tardes en bicicleta con los amigos, aquellas tardes de juegos con tus padres, como cuando te demostraban que te querían, sin pedir nada a cambio, solamente tu sonrisa, aunque tú pensabas que simplemente tus padres estaban jugando contigo. Y por último, solo quiero que recordéis con la mirada que mirabais al mundo, ese mundo tan diferente del que os habéis encontrado, ese mundo donde no existían ni los asesinos, ni los violadores, ni los mentirosos, ni los traidores. Simplemente existíais vosotros, vuestros padres y un maravilloso mundo por conocer. Por un momento, imaginad que podéis rebobinar al pasado y cambiar cada paso mal dado. Intentad, aunque sea solo por un día, ver el mundo con los ojos que lo veíais antes. Y veréis que la felicidad no es lo que creéis, no es lo que nos impone la sociedad, no es tener un móvil de última generación, no es tener una televisión de plasma, no es tener un Mac, sino que estar con la gente que te ama de verdad, eso es la felicidad. Pero cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que en esta sociedad es imposible, pero imposible, recobrar esa sonrisa y esa felicidad. Con este mensaje solo os quiero decir que la felicidad no nos la da un móvil de última generación. La felicidad solo la podemos encontrar haciendo lo que queremos hacer, queriéndonos a nosotros mismos, queriendo al resto del mundo, intentar hacer lo mejor para todo el mundo sin esperar nada a cambio. Eso es lo más gratificante que puedes dar. Y estoy seguro que si das todo lo que puedes dar, recibirás todo lo que puedes recibir. Y después será cuando recobres esa sonrisa de cuando eras pequeño, esa felicidad, esa inocencia. Sed vosotros mismos. Sed vosotros mismos y llegaréis donde queréis llegar. Soy Enric94 Vlog y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.